tienes una carita contagiosa, pero tu pelo es la edad de Universal. Hoy voy de la risa al llanto. Y eso me pasa porque esto es viernes, dale. Hoy sí, hoy tenemos que limpiar la casa para el fin de semana. Abrir todas las ventanas, ventilar tu casa porque estamos a punto de la pelu. Otro tema. Otro, Majún, dale. Pasa y siéntate. Tranquilízate. ¿Qué más me da? Imagínate que yo no soy yo. Desconocido que te escribo un verso. Me encanta empezar el viernes así con todo. Porque ya empieza el fin de semana. Lo más lindo del fin de semana, imagínate que ya comienza. Hacemos luquete como siempre, vamos. Gilda. Ay, prepárense. Porque mirá. Prepárense porque este verano me gano la chica del verano, ¿eh? Este verano sale triste. Este verano sale Triquini. Te digo, va a estar estilista y voy a ser yo las nominadas chicas del verano. Así, como loca. Así que divina. Lo que te gracias a las Juanas que tienen estas cosas maravillosas. Te digo, no se despeguen, tenemos un programón como loco. Ay, no tengo más cosas hoy, ¿no? Hoy sí tomamos vacaciones y tenía fin de semana largo, Majo, me encanta. Así que así estamos con todo. ¡Ay, no saluda a mi popó, papá! ¡Hola, mi popó! Que camina sin cesar. Es muy probable que conozca la misma chica que soñó. A mí me gusta eso, quiero mucha música. Hoy estamos en el sentido. ¿Qué pasa acá? Sorry Flor, no me puedo desconcentrar porque estoy jugando al ajedrez. ¡Jaque mate, tonto! ¿Al ajedrez? ¿Pero desde cuándo jugás al ajedrez vos? ¿Eh? ¿Sí? A ver. Estos son damas. ¿Qué ajedrez? Son damas, Fernanda. ¡Ja! ¡Que mate, chicas! Hace un rato llamó la pesada esta. Yo no lo puedo creer. Lo único que sé es qué tenemos hoy. Escúchame. No, ¿qué tenemos hoy? Nada, ¿qué vamos a tener? ¡Cambio de luz! ¡Ah, cambio de luz! Yo pensé que me llevabas a comer, por eso. ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Ella no viene a trabajar! Si ¿qué tenemos todos los viernes? Cambio de Lucas. Cambio vamos de a conocer a las participantes, a las chicas que se han anotado. ¡Hola, Jorge Ibañez! ¡Hola, querido! ¿Pero cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Qué festejo día la madre! ¡Del domingo! ¡Que no nos veíamos! ¿Cómo están, chicas? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, nombre. Fedra, ¿cómo andás? Como la novela que hizo Talía, la última, que era malísima, la hermana Fedra se llamaba. Acá tengo Fedra, contame, bueno, profesión. Desocupada en este momento. ¿Has desocupado? ¿Viste? Sí. Y bueno, ¿cómo tantas? Contame, ¿hijos? Uno hace 8 meses, por eso vengo. Para y dijiste, vengo a hacerme algo nuevo, algo fresco, necesito cambiar. Claro, ¿viste? Bienvenida, Fedra. Gracias. Nombre. Cristina también. ¿Ama de casa, profesión? No, yo, Catherine. ¡Catherine! ¡Mirá qué lindo! ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar mucho. ¿Cómo sale el Catherine? ¿Qué hay con Cristina? Sí, hay que contar. Pero hay que hacer un buen corte. Y dijiste, igual le das al sol como loca vos, ¿eh? Tengo un balcón lindo con el chicos. No, pues igual hay que cuidarse, chicas, con el tema de la protección ojo. Exactamente. Bueno, hijos, Cristinita. ¿Cuál la mierda? ¿Cuatro te compro? No, lo bueno para no tener tele en tu casa. Sí, tengo tele, pero se puede todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con tele. Bueno, me encanta. Así que, bueno, viste, cambio de luz y me anoto. Sí, me anoto. Presente. Sí. Bueno, bienvenida, Cristina. ¡Ay, Soledad! Y no la Pastoruti, mirá, Sole. Bienvenida, Sole. ¿Cuántos años? Mi mate. 20. Bueno, ¿y vos? ¿Soltera, casada? Soltera, tengo novio. Ah. Por la noche la Soledad. ¿Y qué dijiste? Dijiste, me anoto, quiero un cambio, necesitaba algo fresco. Bueno, me encanta, bienvenida, Soledad. Así que, ¿estudiás algo? Instrumentación quirúrgica. Ay, mira, esto es lo que le pasa a todos, el bisturí, me encanta, bienvenida. Me encanta, ¿vos? Gisela. ¿Cuántos años, Gisela? 27. Pero mira la melena. María Chele, mira. Sí, mira lo que es el pelo. Me encanta, casada, soltera. Casada, mira qué chiquitita, ¿hace cuánto? Me casé hace poquito y le mando un saludo a mi marido que me está mirando en Ushuaia ahora. ¡Ay, en Ushuaia! Un beso a todos los pingüinos, divino. ¿Y qué está haciendo en Ushuaia? Trabajando.
Eso es lo que te dice a vos, ojo. La cizañera ella. Un beso, me encanta. Entonces, dijiste, aprovecho que no está y me hago cambio de look. Sí. O sea que lo esperás con todo. La tele divina. Divina. Ay, bueno, bienvenida. ¿Y a qué te dedicas? ¿Profesión algo? Estudiante de turismo. Turismo, ay, qué divino. Turismo que está full sí. Este verano, te digo, se viene con todo. Y Alvarito de Culcan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Preparados acá para un desafío importante con las chicas. Con estas bellezas, sí. La verdad es una sorpresa, no queremos adelantar nada. Pero tenemos un material espectacular. ¿Están dispuestas a todo, chicas? Tienen que estar dispuestas a todo. Aparte, hay que dejarlas divinas. O sea, exacto. Mira que acá están en manos de profesionales, las maquilladoras del canal. Alvarito, así que digo, dispuestas. De... ¡Ay, una grasa! ¡Vamos, todas! ¡Todas en la pelu! Mirá, la vida, ¿eh? ¿Cómo no la sabe la gente? Claro, mal. Si lo sabe a ella, ¿cómo no la sabe? Manos a la obra, chicas. Pero me encanta, vamos, chicas, vamos con todo, hay que perder el tiempo porque estamos así. Vamos. Un programa que, digo, en una hora tienen que quedar divinas. Tienen que salir como para casamiento, te digo, ¿eh? Así que es un desafío, me encanta. El mate, estoy buscando el mate por todos lados. Pero por favor. Mirá. Y aparte le cambia el pelo, el make-up, el vestido, la vestimenta es todo. No, el desfile, la gente me comenta mucho el desfile final. Exactamente. Así que vamos a cambiar. Y vos, Álvaro, contame. Tendencia, tendencia que corto, largo, vení para acá. Tendencias, bueno, para primavera-verano están todas las mujeres cambiando a full. Los rubios que se vienen con todo. Y las tendencias, bueno, se están animando a cortarse. La verdad que, bueno, la tendencia europea es corto, pero... Y la mujer argentina ahora... ¿Le cuesta? No. Bueno, Jorge, venía. Sí, ¿qué te pide? Igual la melena viene con todo. Como tenés vos, debajo acá, sí. Entre, digamos, entre el hombro y el busto es el largo. Arriba. Ahí, pero ¿sabés por qué la melena? Porque vos levantás de acá, ¿entendés? Sí. Entonces ya da volumen. Como... Y el volumen. ¿Viste? Sí. Ya esa cosa de pan triste, el pelo largo, 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 se acabó. Viene la melena. Los flequillos, el desmechado, claro. ¿O no? Sí. Y la ropa fresca, el color, las flores. Bien arriba, ese es el verano. Eso es primavera, eso verano. Eso es primavera, verano, full, 2013, 2000. Se van los negros, aparecen los colores. Bueno, ahora los colores mirá, 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 full. Mirá el azul, mirá este azul que hemos pide. Bueno, el azul, este azul es con que todo. Pide, pide pista, ¿no, chicas? Este azul pide calle. Yo digo, yo de acá ya me está saliendo. Así que bueno, ponete a trabajar. Así, tranquilo, los quiero ver. Bienvenido. Muchas gracias. Tiempo que no lo vi, chico, mira. Así que seguimos trabajando. Me encanta, yo los dejo mientras digo para el programa porque te digo, vos estás atento, a controlame todo. Yo voy a controlar todo. ¡Feliche! ¡Feliche! Mandamos un beso. Un beso a veces que no me descuide las chicas que son las fanáticas de la pelu, por favor. Así que ya volvemos. ¡Ay, por favor! ¡Cuánta cosa tenemos! Te digo una cosa, Gla. Esto del cambio de luz me copa. ¡A mí también! ¡Fernanda! ¡El teléfono! ¡Ay, está sacando una foto! No Beauty, Beautiful, buenos días. ¿Cómo se llama? Beautiful. Beautiful. Hermosa. Así José mata. Pará. ¿Cómo Beautiful? Beautiful. No, Beautiful. Beautiful, buenos días. Bueno, no sé inglés. 150. Pero es mi programa. Beautiful. ¿Por qué dice beautiful? Beautiful. No es en inglés beautiful. Beautiful. A ver cómo se dice. No es beautiful. No tiene traducción lo tuyo, gracias. Beautiflower sería en todo caso. Beautiful. Beautiful. Beautiflower. Beautiflower. Dame el cartel, dámelo. Bueno, pero no sé inglés. No. ¡Listo! ¡Buenos días, Beauty Flor! ¿Qué más necesitas? ¿Entendés, Ibañez, lo que me hace? Pero por favor. ¿Qué? No, porque no la llevé el otro día. Me viste a ver los capres, ¿viste? Se puso mala. Me encanta. ¿Quién es? Los capres. No, es la yegua esta, la de acá. ¿La pequinés? La vecina, sí, la pequinés. ¡Maleducada! ¿Qué te hizo? Me dijo de todo. ¿Te dijo de todo? ¿Pero qué mala onda? ¿Por qué te corta? No sé, porque es una maleducada, si no sabes cómo es. ¡El pinito! ¿Qué hizo? ¡Flor! ¿Dónde está Flor? ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ay, acá está! ¡Reconoce! ¡Basta! ¡Reconocí su voz!
cable. ¿Pero qué hace nadie? Ahí va. Yo le escucho la voz y no oye. Escúcheme, ¿qué hace con este palo? Estoy ciego. Ay, está ciego. ¿Cómo que está ciego? Estoy ciego. Ay, Dios. No me venga con otra de sus artimañas. No, ¿qué hace ciego? ¿Cómo? Ay, no veo. A ver. Si me reconoce. A ver quién soy. ¿Adivina quién soy? ¿La Lozano? No. ¿Qué? De Lozano no tiene. Soy Luciana Lopilato. ¿Qué? ¿La madre? No me mienta. No se aproveche usted de mí, ¿eh? Mire. Sí. Usted no es Luciana Lopilato. No venga nadie. No, venga nadie, venga. Me estoy reconociendo. Toma asiento. Pero cuénteme, ¿cómo que está ciego? ¿Qué le pasó? Estoy ciego, no veo nada. Pero que hizo un tratamiento, porque el otro día Pablo hizo un tratamiento y le pusieron una gota y quedó ciego. ¿Hizo un tratamiento? No, fue una crisis emocional. Estoy muy triste. Pero ¿cómo no ve nada? A ver, lea esto. ¿Qué dice acá? A ver si lo ve la gente. ¿Lo lee o no lo lee? No veo nada. Ay, pobrecito, mi muñequito. Viste que está ciego como un topo. Ay, sí. ¿Pero cómo? Señorita, No, ese no. Es Jiji, pará, vení. Venga. Siéntese. Dios, mi muñequito. Cuente, tome, entreténgase. Pero dígame, cante algo. ¿Cómo? Azul. Escúchame, pará, ¿cómo que estás ciego? Está ciego, no ve nada. No veo. Ya me di cuenta. No veo. Pero no está fingiendo, no lo está haciendo. No está fingiendo, para nada. Acá tengo el informe del oftalmólogo. Que ese lo realicé ayer cuando empezó con los síntomas. ¿Con los síntomas? Sí, pobrecito, mi muñequito. Señorita. A ver qué tiene. No, venga. ¿Tiene síntomas? ¡No! Tiene ceguera histérica, dice. ¡Ceguera histérica! Claro, esto es producto de una fuerte... Es emocional, digamos. ¿Me entendés? ¿Emocional? Sí, él está muy mal por tu culpa. ¿Por mi culpa? Y... ¿Pero por qué le da ganas de caminar cuando está así? ¿Por qué quiere caminar? ¡Ay, es una desilusión! ¡Estoy desilusionado! No. Venga, Nadine, no vaya. Venga. Venga, Nadine. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡No, Nadine! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nadine! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Pero Nadine! ¡Venga! ¡Pachachi! ¡No! ¡Acá, muñequito! ¡Nadine! ¡Acá, muñequito! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Me está destruyendo toda la peluquería! Por favor, estás pronto. ¡Me está destruyendo toda la peluquería, hombre! Florencia, no te quejes. Esto es producto de un estado emocional muy fuerte que él sufrió y que... Una desilusión. Claro, es como que él lo hace como un modo de no querer ver, ¿entendés? Ay, no quiere... La que no quiere ver soy yo. Yo me voy, la verdad. ¡No, yo no se vaya! ¡No, basta! No, a mí no me venga con estas cosas, me están destruyendo todo. Te digo una cosa, a mí de verdad... Hagamos una cosa, nos organizamos un poco, hacemos un corte porque yo no puedo creer. Tengo a la chica de cambio de look, a este que está ciego. ¿Pero qué me pasa? ¿Un viernes que yo iba a tener un viernes tranquilo? ¡Tranquilo, nada! Cambio de look, no lo puedo creer. Esto es el pelo que le sacó a ella. Y acá la chica se viene a entregar. Pero mirad qué buen corte, es como un carré bien desmechado. ¿No sabes la cantidad de pelo que había acá? No, mira. Y porque las chicas están en un cambio, sí. Siempre lo dijeron. ¿Entendés? Entonces vienen con todo. Con sí. Todo, está hecho. Mira el make-up. Los ojos bien. Mira Soledad, viniste. Tenés un fitness, preparate, Sol. Le ligás este fin de semana. Te digo, creo que todas, por cómo venimos. Sí, tal te digo. Y acá vos, Salvatito, ¿cómo venimos? La full dándole volumen a esta belleza. Me encanta. Cambiándolas. Me encanta. Es que el volumen es todo. Para el verano, te digo, no puede faltar. A ver si el corte cómo viene. Pero bastante esta, ¿eh? Esto es un gran cambio, quiero decir, ¿eh? Me gusta mucho, me encanta, como todo lo que hacemos acá en la pelo, maldita. Así que vos que estás en tu casa, anotate y participá, puede ser una de las... Che, Walter, estoy muy intrigado con este pelo, yo. Mirá, son tantos pelos, quiero ver cómo va a quedar.
Mirá todo lo que tiene. Divina, mirá. Va a quedar divina, divina como todas, Jorge. Y después el tema del look, de lo que se van a poner. Y el look, nada, adecuado, vamos a buscar el vestido para cada peinado, para cada cuerpo. Para cada cuerpo, ante todo. Sí. Y para que nada, disfruten la noche, seguramente hoy que es viernes, a la noche hay conga, que salga. Esta noche, mi amor. Y que se divierta. Pero imagínate, esta noche. Pero salen todas las chinas, salen todas. Todas. Ya vuelvo, espérenme. Por favor, yo te digo. Estoy mal. Está mal, yo sé que está mal, pero ¿sabe qué? Yo me tengo que ir. Te lo encargo. Bueno, yo me voy. ¿Pero no me vas a dejar acá el ciego otra vez? Te lo encargo porque necesita contención y afecto. Mira, I love you. Necesita contención y afecto, así que yo sé que ustedes lo pueden cuidar. Lo único que les digo es que no le digan nada, porque le agarra angustia cuando mamita se va. Que no me vea, venga, que Naín, no me vea. Naín, yo no quiero señorita sentarse. Ahí. No, a mí no me confunda. Señorita. Ni ciego. Ya por altura, ya por tamaño, no. Digo, si me va a comparar, yo soy más grandanesa. Soy una policía. ¿Quién es usted, Charisterón? Quiero hablar con mi mamucha. Siéntese. Quiero hablar con mi mamucha. Ahora va a hablar. Siéntese. Póngase cómodo. Ahora le vamos a hacer. Toma. Vamos a atenderle un poco, tome. Ahora vamos a hablar con su mamá. No, pero eso. ¡Hola, mamucha! ¡Mamucha! ¡Sí! ¡Estoy prendido a fuego! ¿A dónde va? Aprovecha del cieguito. ¿Por qué no quería ir? Me asusté. No vi que me asusté cuando se la. ¿Por qué no quería ir? Porque el otro día me quemé. Claro, al cieguito lo pone cerca. Bueno, ahí. Siéntese. ¡Se queja! ¡Escucha, Fede! ¡Se queja! ¡Fede! Lo pone cerca el cieguito. No. Levante la silla. Yo digo, a mí tráigame esos efectos porque a mí. El próximo lo haces vos. Avise, el próximo avise. Miren que llego, no quería acercarle el mate. ¡Ay! No quería. ¡Ay! ¿Ves que sos brava? Mira. El próximo avisen, ¿eh? ¿Por qué no avisa? Mire, yo le voy a decir una cosa. Levánteme eso, Naín. Levante el sillón. Levante el sillón. I love you. Ahí está. Mire, yo voy a levantar esto. ¡No, espera! Venga, lo voy a llevar a un lugar más tranquilo, venga. ¡Ay, sí! Acá, venga acá. Más tranquilo, conozco uno en Panamericana, no. Yendo para el fondo. Por Garín. No, tranquilo así no, acá. Bueno, usted tiene que estar... Toma un matecito, ¿quiere un mate? Dele. Tome, no. No, espere, tome. Veo. ¿Qué eres? Tome, te lo doy, yo te lo pongo. Que después no, que estar, porque yo te digo, nunca traté una ceguera así temporal. Ajá. Ay, yo tampoco tuve ceguera. ¿Qué le quiere decir a su mamucha? Y quería hablarle que estoy muy mal, que estoy muy triste, porque a veces me quedo para siempre así. Imagínense. No pero hay que buscar. ¡No! Hay que buscar. Yo quiero ver. Córtenme el plano. Hay que. Abrázame, acaríciame. Yo quiero ver para poder ver esos ojos. Naín. Bueno. Naín, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que pensar que se va a mejorar. Bueno, porque digo, estando tranquilo. Tengo fe. Eso. Yo tengo fe. Eso. Así que usted tiene que estar acá, no se tiene que mover, ¿ok? Ok. Bueno, espéreme. Yo voy a salir porque digo, no lo puedo creer. ¡Espere! ¡No! ¡Se acordó! ¡Se acordó! ¡Ahí voy! ¡Espéreme! ¡No se vaya! ¡Venga, Flor! ¡Venga! Yo te digo una cosa.
No, Nahid, yo desconfío. No me estará haciendo. No me lo estará haciendo a propósito. ¡No! ¡Cuidado! Peluquería. ¡Naim! ¡La maceta! No lo van a apretar más los arbolitos. ¡Naim! ¡Acá estoy! ¡Espere! ¡Naim! No, espera ahí, Dani, espera ahí. Espera dos minutos. Sí, prendeme eso. No lo estará haciendo a propósito. Yo te digo. Y nosotros, yo te digo, porque ya no es demasiado. ¿Vos? No, yo al principio. Para mí es mentira. Yo al principio le creía. Es un mentiroso mitómano. Es que yo no. Pero vos decís. Te digo en serio, para mí no es ciego. Se está haciendo ciego. ¡Me está grabando! ¡Ay, dónde! ¡Dónde! ¡Hay ladrones! ¡Hay ladrones! ¿Pero por qué se quiere escapar? Eso es lo que yo no entiendo. No me quiero escapar, me quisieron afanar afuera. No, era Fernanda, vení. Fernanda, hablale. Era yo. Era yo. Ay, te das cuenta. Tuitea, busca un médico. Busca un médico. Tuitea, médico, urgente. ¡Fernanda! Ven, poné médico. Pero sacá una foto y dile que hay un ciego. Estoy ciego, no sor. ¿Está? Dale, ahora tuiteala. Tuiteala. Venga, Flor, escúcheme. ¿Cómo le va? ¡Opa! ¡Oh! ¡El muerto se asusta del degollado! No, todo lo contrario, la veo en 3D, querida. ¿Pero quién es? ¡Angeló! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Angeló! ¿Quién es? Pascual Bartichotto, doctor oftalmólogo en problema de vista. ¡Hermosa! ¡Así vos se mata! Ay, se yo te pego, delicia, delicia, así lo sé. Mire, a ver, me lee lo que dice ahí. ¿A dónde? Acá. ¿A dónde? Acá. Ahí. Ahí no entiendo. No, espere, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué dice? No puedo nada, estoy ciego. Doctor Bartichotto. Dice Bartichotto, oftalmólogo. ¿Ah, sí? Sí, me dedico a la oftalmología. ¡Ay, qué son! ¡Qué son! ¿Pero dónde está el paciente? Acá. Ven ahí. Permiso, discúlpeme. Acá, doctor. Acá, venga, acá. Doctor. No, no. Venga para acá. ¿Qué hace? Es acá. Sí, doctor. Lo sí, tengo que revisar. Fune, por favor. Revíseme, doctor. A ver, déjeme ver. A ver, déjeme ahí. Ver. Dale, trabajá de cabina y mira. No. ¿Qué le hace? ¿Pero eso es el oído, Bartichotto? Ah, bueno, si ustedes no me pagan la consulta, yo me olvido cuál es mi especialidad. Yo te digo una cosa. Usted termine con ellos de andar exigiendo que viene comiendo de lo lindo, gracias. Por favor, Por favor, empiece a agradecer un poco los favores de usted, Sí, haga algo. Nunca me he visto. Nunca. Bueno, esta vez no le voy a cobrar. Está atacando a los kinder, gracias, Viene a hacer el Latin Lover. No voy a cobrar un centavo por esta consulta. ¿Y cuánto vamos puede a pasar? Tener? No. Déjelo. Esto no, va déjelo, por... déjelo. Esto va. No, viene cargadito porque está trabajando todos los fines de semana. Está también. No para. Va con la mochilita, la peluca de Zulma y está. Vení, hace cuánto. Viene con el mismo, mirá, si viene. Bueno, voy a hacer una prueba de vista. A ver qué cosa. Usted es especialista por los ojos, ¿no? Claro, digo. Se dedicó a algo que es. Algo que va acorde a mi situación. A ver qué color ve acá. ¿Esto de dónde? Rosa. ¿Cuándo era pintor? Azul. No. ¿Pero esto de apuntar? ¿Este qué color es? ¡Rojo! No, es un caso de... No ve un cono. Pero no ve, pero ¿cómo se? Pero dígale otra cosa, a ver, póngale algo. No, ve, ya te digo, es un caso típico de ceguera oportuna por un trauma psicológico. Por un desencanto amoroso. ¿Qué dijo que tiene? Pará, no, vamos a decir, ¿qué dijo que tiene? Desencanto amoroso. Es una ceguera automatizada por un... Desencanto amoroso. Por un encanto. Desencanto amoroso.
Es típico y es. Esto puede llegar a durar un tiempo largo porque es un cáncer. 6 meses. Unos 6 meses puede durar como mínimo. Como mínimo. Usted dice que 6 meses arregla. Lo vamos a tener. Sí, con unos besos, con amor se arregla. ¿Y qué receta tiene? No, le voy a dar una receta. Le voy a dar una receta. Ah, ¿se acordó? Porque sí. Si tenés 5 tipos haciéndote señas y vos no venís, o sea, tratamos de... Caballito. Hasta yo vi los carteles. ¡Caballito! ¿Para qué tiene los ojos al cuete? Porque yo digo, ¿para qué te dice? ¿Se debe ver? Nunca miro la tercera para eso. ¡Ay! El de método, pará. Dale, vení. Caballito negro. Vení medidas. Al con, dale. ¿Qué? ¡Bésame! ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Comió chorizo de la pumadora? No. Caballito negro, 2 medidas cada 6 horas. Pero eso es un whisky. Bueno, eso es bueno. Eso muy es bien. Bueno. Pero él puede tomar whisky con sí, el porque huevo, no sé si se le va a pasar la ceguera, pero por lo menos se va a agarrar un pedo. Para olvidarse un poco de la ceguera. Vaya, Martín, bueno, salga, me vaya, retiro. Vaya tranquilo, porque la verdad yo no lo puedo creer. Un gusto. Le agradezco, sí, también. Y sí, me tiene que agradecer. Vaya, Martín. Siempre. Exacto. Después tengo que arreglarlo todo a ustedes. Sí, vale. Pancho Dono, come lo mejor, el chico. Bien. ¿Qué pasa? Estamos gritando. Pero licenciada volvió. La perra caliente. Pero ¿cómo anda, licenciada? ¿Qué dice? No me gusta el contacto físico. Ay, pues, cierto. De lejos, amorosa. ¿Pero qué dice tanto Amiga. Tiempo? ¿Dónde Acá estaba estoy. Metida, licenciada? Ay, paseando por Montevideo. ¿Sí? Está chiquita, andaba está chiquita. Con muchos cursos, me enteré. Posgrado andaba haciendo. Mucho curso, me gusta estar aggiornada a mí. Me encanta, ¿por qué abandonó a la paciente? Me está volviendo loca, no la aguanto no más. Hable, no hay, no injurien a la licenciada. Exactamente, chiquita, mentirosa, difamadora. Mira, no te Vos me estás volviendo loca a mí, dame ese número. No te voy a dar el número y punto, no le voy a dar el número. ¿Qué miente? El otro día se lo que dijo, que no la quería llevar a Laurita. Ella no, decía. No, a Laurita no, porque Laurita pide lentes, pide ropa, pide todo a Laurita. Laurita no va más. Pero contame una cosa, ¿qué es lo que no le querés estar dando a la psicóloga licenciada? No le quiero dar el número de Pelín, del pelado, porque quiere el número de mi pelado. No te lo quiero dar, amiga, me está volviendo loca. Bueno, pero me podrías dar el Facebook, por lo menos, ¿no? No. Vos pensá, Nancy, que esto es un tratamiento psicológico. Exacto. Si ella te está pidiendo el número de Pelín, debe ser porque lo quiere, no sé, quiere hacer una consulta en conjunto para poder charlar de tu diagnóstico, que cada vez es más severo, es te digo. Consulta. Es severo, porque vos estás peor, Nancy. Yo no veo avance. No veo avance. No. Digo, cuando no viene ella, estás como caída. Exacto. Eso es verdad. Y mirá cómo se me está vistiendo cuando yo no vengo. Le das un poquito rienda suelta y ¿qué pasó? Mirá. Estás más dadita que nunca, Nancy. Eso no me está gustando. Eso no me está gustando. Yo digo, no quiero. Vos pedís. No. Vos entras Feli, a mí dame cositas. Sí, sí. Te voy a decir una cosa, chiquita. No. Ese huevito quiere sal. Sí, señor. Me estás buscando. Dame el teléfono del Pelín. Tengo un problema con la computadora. Necesito solucionarlo. Pero si él ni sabe prender la tele. Además, vende... Karen no es muy cibernético, ¿no? No es cibernético. Y aparte vende artículos de limpieza. Exactamente, justamente por eso. Yo le voy a explicar de computación. Ahí está. Amiga, ¿qué le pasa al turquito? Él nada, tiene una ceguera temporal. Ven y siéntese. Sí, bueno. Siéntese ahí porque todo acá. Yo lo puedo ayudar. ¿Qué? ¿Usted no puede? Pero soy psicóloga perfectamente. Yo le digo, no le recomiendo porque este es un paciente también que está bastante grave. No. Vení, chiquita, me vas a hacer de asistente. Estoy mal, licenciada. ¿Pero cómo? Yo le voy a hacer unas preguntas y vos vas tomando nota. Dele, licenciada. A ver. Siéntese. Me voy a sentar, me voy a poner cómoda. ¿Qué ve? Veo un palito con una cabeza de fósforo. No tanto. Un palito con una cabeza de fósforo. ¿Un palito con una cabeza de fósforo? A ver ahora. A ver, dígame. ¿Qué ve, Naim? Veo el mar Caribe con una diosa tipo sirena saliendo semidesnuda. Ay, qué bárbaro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué ve, Naim? Una langosta. Agarrar una lámpara de queroseno. ¡Eh, Julio! No es Julio, no es Julio.
a la noche. Recordá que tenemos la misma edad. Te digo algo, Flor. Ya tengo el diagnóstico. Este hombre está ciego. Pero es lo que estamos diciendo. Pero tiene una ceguera temporal o una ceguera emocional o una ceguera de algo. No. Pero tranquilidad, está... ¡Fernanda! Dejá ese teléfono. Yo no lo puedo. No le importa que un compañero esté ciego, que ella está metida en su mundo. Sí, está hoy la juventud. ¡Ciego, Fernanda! Tranquilo, porque esto tiene la Frigerio, te desubicaste. Esto tiene solución, a no desesperar. Es una ceguera temporal. ¿Pero cómo, licenciada? Así como le vino, se le va a ir. Ahora, atención. Usted esto dice es un eso poco que... infeccioso. ¿Eh? Sí, hay que poner mucha lavandina por toda la peli... por toda la peluquería. No, lavandina no, a mí no me gusta. Tengo todas las cosas de los chicos manchadas. La lavandina la odio, porque la lavandina, la bueno, gente que abusa la lavandina, todos manchados, los buzos no lo detesto. Bueno, I'm sorry for you. Acá hay mucho microbio y mucho germen, hay que echar lavandina por todos lados porque esto es contagioso. Bueno, yo puedo... ¿Hay lavandina? Yo no puedo creer tu vestido. Ay, no, ya no nos queda más. Yo te veo con ese leopardo verde. ¿Cómo digo, que no queda más lavandina? Lavandina no tenemos más. Bueno, escúchame una cosa. No hay lavandina, porque yo no vivo con la lavandina. ¿Sí? Prefiero el otro que es blanco, ¿viste ese que es blanco? Tenemos el gel. Sí, pero nada, tenemos nada. Igualmente la solución. Yo les puedo dar el número de Pelín a mis... Claro, porque Pelín vende artículos de limpieza. Olvídense, yo me encargo de todo. Relajen, sean felices. Bien, lo licenciada, licenciada, usted siempre un pie adelante. Mirá vos. Amiga. Es una cosa, creo que le acabas de dar la tarjeta de tu Pelín. Ay, tenés razón. ¡Te lo va a robar! ¡Pero Nancy! ¡Pero Nancy! ¡Gracias, amiga! ¡Pero Nancy, tapate un poco, Nancy! Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo. Yo no gano para disgusto. Vengan ahí. Vamos a hacer un tratamiento mejor. Venga. Sí, háganme. Otro tratamiento porque yo no confío mucho en la licenciada. Así que... Mimos. Tuta. Viene Tuta. Bájame. Bájame. Mira, toca la Gladys. Como le gusta a Gladys, amarilla. Dijeron que iba a ser rosa. Tuta, esa no era, Tuta, la otra, dale. Tengo hambre, quiero un yogur encrepado. Sí, pero ahora tengo que algún buscar. Algún tónico. Pero no hay. Sí, ya. Déjeme algo. No, ahora se lo vamos a... No, no le vas a dar esto. Ahora le vamos a buscar, yogur. Esto es otra cosa. ¿Qué es? ¿Tónico? Tónico sí. Yo lo tomo. ¡Ah, jugo de manzana! ¿Le diste no la era jugo de manzana? ¿Y la tintura? ¡Ah, no! Era la nariz de Gladys. ¿Pero qué hace acá? Necesario. Bueno. Porque se tiene que hacer. Sí, porque se está haciendo muy oscuro. Tiene hepatitis. No, estaba en eso. Venga, acuéstese. Los glóbulos rojos bien. Acuéstese. Ay, no me gusta la manta rosa. No, con la manta rosa. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo vio el color? No, es que lo olfateé. Porque ahora estoy desarrollando el olfato. Nadine, no lo entiendo. El color rosa tiene un olfato distinto. No, usted me... Digo, yo ya te... Yo le dije que era rosa, me escuchó desde allá atrás, ¿no? Usted me escuchó que yo le dije el color de la manta, ¿no? Ah, me lo sopló ella. ¿Ustedes están en complot? ¿Ustedes dijeron que Nacho, están en complot contra mí? Sí. ¿Ustedes están en complot? Para nada, querida. Jamás haríamos tal cosa. Nadine. Mire que viene mamucha. Mire que viene mamucha. Con que no vengan ahora Carpen. ¿Qué pasa? ¿Ve o no ve? No. No importa, no importa si ve o no ve. Venga con mamita. No importa. Venga con mamita. Venga con mamita. Vamos, venga. Yo me lo llevo porque no puede ver bien. Úseme de bastón. Venga, vamos. No. Bueno. Me voy. Despacito, vamos. Creo que estoy bien. Yo le voy a tirar agua caliente. Tirale. ¿Sabes lo que no puedo creer? No puedo creer cómo viene y me miente y al final todo termina como si nada. Nacho. Qué linda que está. Hola, bienvenidos a la pista. ¿Qué tal? Hola, Gladys. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Y la UFA le está? ¿Me enchufa a hablar? No, está tomando vino en la casa. No, va. La UFA no toma. Es mentira que toma. No, ¡ay, no! ¡Para que me... Cuidado, está todo manchado acá. Dame una toalla. Dame una toalla. ¡Che! Una toalla para secar. Una toalla, no podemos, claro. No podemos estar con los tubos todos así, chicos. Vamos adelante. Dale, donde vos quieras. Adelante, acá, donde acá, dale.
Traje este es mi lugar, este es mi lugar. Yo quería mi lugar, Estelita, allá. Ay, allá, me mezclo porque está todo manchado. Ahí está. A ver, ¿qué me traje? Revistas viejas. Porque ya está, hasta que venga Gladys. Pues, ya Gladys terminó el programa. Mirá, esto es un agente del año del pito. Mirá, Diego y Claudia, la gran historia de amor. ¿Eh? Cuando empezaba la relación de Diego con no, la Claudia. No, bastante. Sí, bueno, pero ahí están en la ventana. Ahí tiene que venir la UFA. Estos ya estaban casados y tiene las chicas. Bueno, acá no pudo venir la UFA, le vine yo. Si te molesta, me voy. Pero mira, pero que ¿no viste que yo era morocha cuando se conocieron? Ah, pero ¿cuál es Claudia y cuál es Diego? Ahí ves esa foto, mira, Celita. Esa foto anterior. Ahí no, está. La ahí anterior está. Era cuando se conocieron, ahí ya estaban, ya él estaba divino. Ahí está. Ahí está. Ella lo agarra como diciendo, te amo y no él te no quiere más. Saber más no. Nada. Ahí es que Diego ahí estaba a punto caramelo. Divino. Unos tobillos tenía Maradona. Mira esta, ¿ves? Esta, la del abrazo me mata. No, no, acá la tengo bien la foto. Ahora vení para acá, mira lo que está. Ahí está con la familia, ¿ves? Ella es igual a Yanina, ¿viste? Sí. Mirá. Igual. Mirá qué chiquitita que eran las nenas, Yanina y Dalma, mirá. Ahí están, ahí está. Muy lindo. Mirá qué linda camisa que usaba Diego, ¿eh? Estaba a la moda, a la vanguardia. Y esto, ¡ay, mirá la Ferrari! Mirá para auto, claro. Uy. Yo también quiero ser hija de Diego. Mirá, ves, acá está Diego, mirá. Mirá los tobillos, ¿ves lo que tengo? Las piernas para colgarse. Un caballo. Era un caballo, Diego era un caballo, mirá lo que era. Sí, le dice, ya lo abraza y le dice, soltame, no te aguanto más, la Claudia, dice. No. Basta. Mirá esta foto. Mirá, Claudia. Ahí están. Mirá lo que eran. Ahí está. Menos te digo, Claudia es igual a Yanina, me encanta. De Villa Albertina se conocía. Divino, divino. Esos pelos de Diego, ¿no? Que tenía la permanente. ¿Qué iba a decir? No, mi esto queda para gratificar, ¿no? Hay que plastificarlo esto, Flor. Sí. Ahí está. Tengo más, mira. Escándalo Maradona. Bueno, esto tiene que ver con el caso Sinagra, ¿te acordás? Sí. Cuando apareció. Bueno, esto más o menos la misma época. Claro, más o menos la misma época. Ahí está la Sinagra con el bebé. Diciendo, este hijo es de Diego. Y Diego no quería saber nada, ¿viste? Ahí está. ¿Por qué eso se supo en el momento, che? ¿Se había... ¿Sí? Sí, saltó ella desde la camilla. Empezó a llamar a primicias, a todos lados, para contarles, ¿viste? Ahí está. Qué increíble que ese nenito, ¿no? Tiene 26. 26 años tiene ahora, la criatura, el bebé. No Maradona, aclaremos, ¿eh? Porque estamos confundiendo a la gente. Ahí está. Esto aparte, es del 86. ¿Vos pensás que Diego en esa época era estrella mundial? Número uno. Era tremendo. Era el mundial del 86. El mundo entero hablaba de eso. Claro, ¿no? Campeón del mundo y le aparece una mina que le dice, este es tuyo, maestro. Bueno. Hay más, la otra. Maestra, te escucha. La italiana, maestro. Maestro. Calate esta, mira. 5 años con Susana Jiménez, Darín. No. ¿Eh? Acá en está el Central Park, en mira. El Central Park, por tirarla en el lago está Darín. No la aguanta, basta, Susana. La está por tirar al vacío. Qué felices ay, que fueron. Me encantaba esa canción. Y Susana con ese pelo, Rafaela Carrá, divina. Darín, podemos estar, divina, divina. Mirá, qué lindo, mirá. Mirá él cuando. Mirá, esto es buenísimo. Que pone Susi en la arena. ¿Eh? Un boludo. No, porque esos son los productores que te hacen escribir esas cosas y vos la ves que te querés matar. Claro. Este fue Procopio. Procopio dijo, poné esto, poné que va a quedar divino. Divino. No te puedo decir, nos quedamos sin tiempo. Ay, Estelita. Ay, con todo lo ay, que este, tenía, pero me vuelva la UFA. Yo me mareo con la para ahí, el teléfono. Ay, el teléfono de la UFA, el solo. ¿Dónde lo tenés? Hola, la UFA. Ahí voy a tomar vino, ya voy para allá. ¡Ay, por favor! ¡Jorge! ¡Acá estamos! ¡Cambio! ¡Vení, sentate! ¡Vamos a ver! ¡Cambio de luz! ¡Vení! ¡Narimán, vení! ¡No sabés, Fernanda! ¿Cómo quedaron las divino, chicas? ¿Quedó? Pero mirá lo que son. A ver. Es un casting para el próximo film. ¡Participante número uno, Pedra! ¡Mirá el pelo! Mirá. Te digo, esto es un verdadero cambio. Un verdadero. Pero mirá. Mirá esa melena. Me encanta el pelo. Mirá los colores. La música de la jaula. Sí, la música de la jaula. Le mando un beso todo de la jaula. ¡Cristina! ¡Ay, no. Cristina! Con ese bolerito de payet. Viste que es muy canchero. Un bolerito de payet. Divino. Y la blusa coral. Y la blusa coral. Mirá todos los colores que dijimos recién. Turquesa, coral. Divina. Mirá qué bueno. Qué divino se quedó el pelo. Y ella va a un desfile de Jorge Ibáñez esta noche. La Soledad. Cóctel. Mirá Soledad. Un vestido de encaje clásico.
con un chiñón. Mirá qué buen. Mirá. Ay. Mirá Soledad. Mirá Soledad con la transparencia. Qué divina. Y el peinado, me encanta. Gisela ahora. Gisela. Mirá. Pero mirá. Gisela, ¿te acordás que tenía el pelo con mucho volumen? Mirá. Y mirá qué bien quedó. Es sexy Gisela, ¿eh? Muy sexy. Mirá. Mirá qué corto trae. Mirá cómo le gusta la cámara a Gisela, ¿cómo sabe? Me encanta. Qué cambios. Final, final. Muy bien. Me encantó. Vamos, Cristina. Amigo. Vamos, Soledad, vamos. Vamos. Vamos, chicas. Final de desfile, vamos. Muy bien. Pero mirá cómo esperan, mirá. Pero cómo saben. Ya saben todo, ¿eh? Pero mirá. Mirá. Y ella, uy. Mirá. Me encanta. No sé si ella, ¿eh? Mirá cómo camina, se hizo el top model. Pero por favor, chicas. Qué divina. Pero mirá qué bien que estuvieron, me encanta. Pero me gusta ese cambio. Pero mirá, pero renovada las chicas. Pero yo te digo, este fin de semana, Jorge, vení. Este fin de semana, directamente. A matar, chica, porque están divinas. No, me encantó. Me encantó. Así que vos que estás en tu casa, por favor, anotate y participá. Metete en la web de Telefe y vas a estar así divina como las chicas. No lo puedo creer, te digo sinceramente. Mirá con qué poco. Te pero, digo, mirá, quedó divina. Mirá esto. Yo no puedo creer esto. Mirá con su chica. Está divina. Me encanta. Mirá, otra. Y con muy bien, Nadine. Las flores de las chicas. Fuerte el aplauso. Divina. Así. Todos a punta de pasarela, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ay, me encanta. Divino. Me encanta. Divino. Un concurso de veces. No, te juro de verdad lo bien que me... ¿Cómo me gusta esto? Te digo sinceramente. Así que vamos todos adentro, venga. Porque me dejaste solo que ya está.
con todos ustedes, así que quédense con la pantalla de Telefe, que es la pantalla más caliente. Y el lunes nos vemos, maldito, ¿eh? No se olviden. ¿Natalia viene? ¿Está confirmada ya o no? Bueno, no sabemos, pero sí vamos a tener algo importante. Nos vemos el lunes.